chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda Ornelas y si eres nuevo por este canal, te damos la bienvenida. Esperemos te guste este contenido y si es así, te quedes, te suscribas y le des like. Bueno chicos, el día de hoy estoy muy emocionada porque es de mis primeras reseñas de un producto y más porque es la primera vez que me animo a grabar literalmente así en cámara, pues un look inventado por mí y no sé, también siento que improvisando, o sea, no fue fácil, la verdad, pero pues ya lo verán ahí en el video. Y pues nada chicos, el día de hoy pues nada más y nada menos les traigo la reseña de la queridísima, famosísima paleta de Luis Torres. Solo la de ojos, pero pues vaya que es una reseña. Espero les guste de verdad. Quiero traerles más looks, no sé, igual ustedes comenten a ver si quieren que haga más maquillajes con esta paletita. Si es que ustedes invirtieron en ella y quieren ver como más maquillajes o opciones, díganme en los comentarios. Y pues ya no me voy a tardar tanto en esta intro, vamos a ver el video. A ver chicas, me voy a sincerar, lo primero que nada es que aquí tengo mi espejito, entonces ustedes me van a ver voltear para acá. Ignoren esta cara demacradísima, de verdad no puedo, Marta, de verdad ando muy mal, pero bueno, ya tengo el rostro preparado y los ojos, el lienzo para este maquillaje. Y me voy a sincerar, estoy nerviosa porque no tengo ni fucking idea de qué voy a hacer. Dios mío, señor, sálvame. Solo sé que aquí está la hermosa paleta de Luis Torres. Aquí van a ver todo lo que está atrás de mí, ni modo, no lo voy a poder evitar porque este material es como reflejante. ¡Mis ojos! Lo que él quería 100% y de verdad, no sé, tengo como emociones encontradas con esta paleta y bueno, no sé, yo no me voy a profundizar tanto en los swatches y sé que tienen un bombardeo de swatches y videos de esta colección, pero sí tengo que ser muy sincera en que no voy a hacer los swatches. Sí se los voy a poner, pero muy por encima, la verdad, solo para que vean como los colores. Pero voy a ser muy sincera que cuando yo me esté maquillando van a ser impresiones reales de pigmentación con brocha en el ojo. Porque oigan, ¿puede cambiar muchísimo la pigmentación de dedo a brocha? Sí, la verdad es que sí, a veces puede favorecer o perjudicar. Entonces vamos a ser 100% honesta la reseña, pero ya poniendo el pigmento en el ojo. Bueno chicas, pues ya saben que tiene un sleeve o como se llame, que aquí tiene el sello de autenticidad, que lo cual me provocó un poco de como duda, porque vean, se saca de este sleeve y está claro, ¿verdad? Esta chulada de paleta de Luis Torres, que obviamente aquí dice Luis Torres por Beauty Creations, tiene su famosísimo logo. Y por la parte de atrás igual dice Luis Torres por Beauty Creations, su firma. Y a mí esto es lo que me conflictúa un poco y yo se lo comentaba a mi esposo. ¿Por qué poner en la caja que vas a tirar el sello de autenticidad y no en la paleta? No me parece que este chico sea muy listo. Pero bueno, ¿verdad? No me voy a adentrar en eso. Vamos a ver este hermoso empaque, vean. Yo desde que lo vi, que lo saco, dije, la neta, sí se la rifó. Me gusta mil veces más que la colección pasada. Pero porque yo soy mucho de metálicos, la verdad. Pero vean, está hermoso este relieve. La verdad es que yo pensé que iba a estar más saltón, vean. Pero no, es muy buen diseño que hace parecer eso, pero no está tan saltón. Entonces, lo voy a abrir con cuidado porque todavía trae el plástico. Y no quería que se me caía de fregadazo. Vean esos tonos tan hermosos en esta paleta. ¡Es hermosa! De verdad, yo les voy a ser bien, bien sincera. Y aquí es donde voy a hablar más.
Yo estaba entre comprármela y no comprármela. Voy a decir por qué. Antes, Fernanda en su vida hubiera visto o hubiera deseado comprar esta paleta. De hecho, motivo por el cual no compré la primera colección fue por eso, porque, ay, las moví. ¡Está temblando! ¡No! ¡No! En esas épocas, yo no usaba tonos tan coloridos en los ojos, no me animaba tanto en el maquillaje, pero últimamente, ya lo ven, ya lo han visto, tanto en mis redes sociales como aquí, que ya me hago maquillajes más editoriales, más gráficos, y me he dado cuenta que es el lado del maquillaje que a mí me encanta. Lo editorial me fascina. Entonces, pues, ¿qué más? Que esta paleta le voy a sacar, yo creo que sí, 100% mucho provecho. Nada más que yo les voy a ser bien sincera, muy sincera. Yo tengo tres paletas de Jeffree Star, y yo le comentaba a mi esposo que le decía cuáles sombras eran las que me hicieron comprar esta colección. Y ojo, chicas, yo solo me compré la paleta de ojos. Iba y estaba pensando en comprarme la de rostro, pero no sé, no me convenció al final. De hecho, todavía cuando recibí esta, vi la paleta en físico de rostro y no me terminó de convencer. Pero bueno, los labiales no me convencieron porque venían en kit y yo solo me interesaba los que secan a mate, siendo sincera, porque es lo que yo utilizo más. Los de barra yo no los utilizo. Y los crayones y eso no me quise arriesgar con la fórmula porque, oigan, bueno, ahí hay un tema sobre precios, pero bueno, dicen que está increíble y claro, ¿no? O sea, no puedo opinar sobre el producto porque no lo tengo, pero a mí no me convencía. Entonces, pues sí, no me convenció y es eso, ¿sale? Pero bueno, en esta paleta, como les comentaba, obviamente todo el mundo se los ha enseñado, ustedes están ahí, se pueden ver. Tiene su espejito y tiene el plastiquito. Y yo le comentaba a mi esposo que los tonos que a mí me hicieron comprar esta paleta era Overdressed, Non-Stop. Y el que más me encantaba, porque desde cuando quería una paleta con un azul, era esta, la de Best Blue Ever. Neta, y ahorita que lo veo, está divino, o sea, no me arrepiento. Pero también los que me llamaban mucho la atención eran estos toppers, que es el Make Money C-Ace-A, no sé cómo se pronuncie. Diamonds on My Mind también, que son como los que yo pienso que son toppers. Y el de Jara. Pero los colores que también me atraparon un montón fue Focus on Yourself, Plebita Bonita y, como les dije, Overdressed. Y Obrigado, la verdad. No tanto, pero vamos a ver qué tal. Pero lo que es Tauro, Stylish, Hakuna, Matata, We Love Oaxaca, Teso, Tequila, la tengo en una paleta. Vienen en una paleta que yo tengo de Jeffree Star, que es la Pricket, si no me equivoco. Si no, igual ahorita se las comparo para que vean que sí. Pero bueno, entonces vamos a darle, chicas, con este tutorial, porque si no, este video va a ser eterno. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Y pues nada, las voy a acercar. Disculpen las ojeras, la bolsa, porque no he dormido bien. La verdad es que no he dormido bien. Pero bueno, este párpado que ya está 100% preparado. Oigan, como les dije, no tengo aún al 100% como algo que ya me quiera hacer. De hecho, estoy moviendo aquí mi material para poder poner la hermosa paletita y que no se me vaya a caer. Y pues sí, vamos a empezar. Estoy muy nerviosa porque sigo sin saber qué voy a hacer. Espero ahí puedan ver bien, puedan tener muy buena iluminación. Estaba pensando en hacerme algo como gráfico, pero no sé, no la quiero cagar. Obviamente quiero usar sí o sí el azul, pero no sé. Es que este maquillaje es muy sencillo el que vi, pero es más con morado y es que los tonos los tengo y no sé cómo incorporarle el azul o el verde, porque traigo ganas de este verde hermoso, vean. O sea, está, pero sí precioso, vean. O sea, está increíble, vean. Entonces, es el primer swatch que hago, hice trampa, pero está hermoso. Ay, es que no lo sé, no lo sé, chicas. He tomado una decisión, ya.
Vámonos, a lo que salga. Y si no, ni modo. Si no, este video va a ser eterno. Oigan, voy a usar esta brochita que a mí en lo personal me encanta. O sea, ven mi mano. Es una cosita súper chiquitita. Es de la marca Bebela y me encanta para hacer delineados gráficos. Yo la verdad, si sello mi párpado, tengo polvo. Entonces no me gusta trabajar mucho con cremas. Pero también uso esta de Marie Faire Cosmetics, que vean, para hacer los trazos. Entonces voy a empezar a hacer los trazos tal cual lo habíamos visto. Estoy tomando Non-Stop y voy a empezar a delimitar mi área, mis puntos que quiero utilizar en mi rostro, ¿sale? ¿Vale? Entonces el primer corte va a ir aquí y más o menos a la altura este acá, para que quede algo simétrico esto. ¿Sí pueden ver? Espero que sí se pueda ver. Entonces ya hice mi primer punto, mi primer corte, se puede decir. El segundo, porque va a llevar una decoración, por así decirlo, va a ir por aquí, cerca de la ceja y ahí está. Oigan, ¿sí se ve simétrico? Muy bien. Entonces solamente estoy delimitando de dónde a dónde. Voy a hacer esto para no salirme. Pero oigan, creo que voy a empezar. Es que no sé. Bueno, vamos a empezar con esto. No importa. Vamos a usar esta brochita. Bueno, voy a usar esta brochita. A ver si se puede ver. De lengua de gato, pero como fluffy, se puede decir. Y voy a tomar Obrigado. Y lo voy a concentrar. Oigan, qué pigmentación. Lo voy a concentrar de el segundo tercio de mi ojo para afuera, ¿sale? Porque voy a querer ¿Ven eso? ¡Wow! Oigan, voy a ser 100% sincera. Estoy que no me la creo. Yo pensé que esta sombra era pigmentada en los videos porque usaban bases blancas para que esto pigmentara. Pero no es cierto. ¡Wow! Está increíble esta sombra. No puedo creerlo. Vean. No, no, no. Estoy de verdad impactadísima. Obviamente ahorita esto parece que soy una señora divorciada que agarró maquillaje por ahí y ya. Pero no, vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Oigan, dejé esto así. Parecen, ¿saben qué? ¿Saben qué parezco? La reina de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Perderá la cabeza! De la cabezota. La reina de corazones creo que es. Pero bueno, voy a aplicar hasta aquí porque aquí voy a usar otra sombra que al parecer está espectacular con esta brochita, que es la Focus in Yourself. Y vean, wow, o sea, neta está la pigmentación súper cañona. ¿Y qué voy a hacer con esta sombra? La voy a aplicar aquí en lo que es el primer tercio, a toquecitos. ¿Sí ven? Es que sigo impactadísima. Y voy a empezar a subir para difuminar. Esta sí va a quedar un poquito más como tenue, pero está bien, no pasa nada. Voy a poner un poquito más para que el verde que tenemos, que es el obrigado, no se lo coma, por así decirlo. Y voy a intentar, no hagan esto, difuminar bien aquí. Unir estos dos tonos. Oh my god. Primera cosa que no me gusta, me quedó parchudo aquí. No sé si se puede ver. Se puede ver, se puede ver. Aquí quedó un hueco.
Voy a aplicar más sombra a ver si eso se corrige. En esta parte. Oigan, ay, los estoy tapando. Obviamente yo no soy la mejor maquillista del mundo. Pero, a ver, vamos a ser sinceros. Estas paletas no fueron diseñadas solo para grandes maquillistas, sino pues, para todo el público de Luis Torres, que la mayoría estoy 100% segura que no somos maquillistas profesionales. Entonces, estas sombras se supone que deberían de funcionar sí o sí a la perfección, pues para que puedan sí o sí trabajarse sin tanto esfuerzo, creo yo, ¿verdad? Porque algo que me gusta del lema de Luis Torres es que la belleza está en los detalles, claro, pero también como mamá, como persona común y corriente, sé que no todo el tiempo tienes tiempo para los detalles, o al menos en el maquillaje. Oigan, se me hicieron unas líneas muy feas aquí. Y ojo, esto sí lo voy a aclarar porque sí se va a ver aquí. No me fijé que cuando sellé el primer no lo sellé bien y tenía líneas. Entonces, sí, esto 100% fue mi error, no es de la paleta. Entonces, sí. Esto que pasó en este ojo me está causando un horror. No puedo, Marta. Y oigan, aquí pueden notar más mi rojez, pero bueno. Ay, bueno, chicas, el plan para mí aquí era subir este tono y difuminar este verde que es obligado, creo, sí, es obligado, y difuminarlo aquí para que quede este azul celeste bonito haciendo la difuminación. Pero según yo tenía una brocha más amplia, sí, aquí está, voy a usar esta, que es más amplia con ese color para que me ayude a difuminar aquí y más rápido, porque vean la magnitud de brochas, o sea, voy a tardar horrores difuminando. Entonces, sí, voy a tratar de hacer esta chamba y ahorita las veo. Bueno, creo que ahí más o menos quedó como yo lo quiero. Si vieron, se perdió un poco de los puntos, pero no pasa nada. Vamos a ir por la siguiente sombra que quiero usar. Este maquillaje va a estar muy en tonos azules. Oigan, siento que la cámara al hacerle zoom, sí, totalmente, al hacerle zoom me oscurece la imagen. Entonces mejor lo voy a dejar así, ¿sale? ¿Vale? Y mejor me voy a acercar yo. Entonces voy a tomar Best Blue Ever. Pero espero aquí no cagarla. A ver. Ay, siento que no agarro nada. Pero bueno. Espero aquí no cagarla porque voy a hacer un corte. Ay, chicas, esto sentí que no pigmentó. A ver, voy a hacer un intento con esta brocha que es 100% sintética. A ver si se puede tomar. Sí. ¿Qué diferencia? Voy a ver si no la cago. Ay, no, chicas, no, ya. Lo voy a tomar con el dedo. Sí, es que esta sombra totalmente es de esas como metálicas, no sé cómo decirlo, está precioso este color. Pero no sé, como que venía como una capa rara, pero bueno. A ver si no la cago, chicas. Porque quiero aquí un corte que va a ir así redondo. Y no lo quise hacer antes por lo mismo, porque sentí que usando este color me iba a comer ese borde o esa delimitación. Y pues no, tampoco era el chiste. Entonces mejor voy a hacer cortes y limpieza. No, no sé, no sé, no me está convenciendo al 100%. Y estoy triste porque es la sombra que más me emocionaba de esta paleta. O sea, no digo que sea una mala sombra, pero me está costando trabajarla. Bastante, ¿eh?
Ay, ya se va integrando un poco al otro azul, pero no lo sé. Me está costando integrarla. No sé si por la misma naturaleza de la sombra. La voy a intensificar y voy a... O sea, es un color precioso. Precioso. Y vean, me súper dejó pigmentado el dedo. De hecho, voy a ver si puedo agarrar un poco con la brocha inicial. A ver qué tal me deja trabajarla. Porque ya ven que al inicio les dije que tenía como una capa que no me dejaba como agarrar bien el producto. Pues ahí va. Se ve como un maquillaje que se haría tu tía en los 2000. La verdad, sí. Pero espero que cambie la imagen de este maquillaje al momento de hacerlo gráfico, ¿saben? Y después difuminar. O sea, no quiero, es que no puedo. Ay, me da mucha risa, pero bueno. Fernanda, no te autosabotees, por favor. Porque estamos serias, de verdad, serias. Ay, no puedo, Marta. Están lindos los colores, o sea, es algo que sí o sí no puedo negar, están preciosos. Y tal vez, ahí como lo dije, esto sí es como más para gente más profesional, no sé cómo decirlo. Ay, me imaginaba diferente este azul. Sí, estoy decepcionada, la verdad. Con los otros quedé impactada. De hecho, les voy a decir algo muy sincero. Yo sé que son pigmentos. Los otros son pigmentos comprimidos. Por eso sé que se cuartean. O bueno, quedan parchudos. Es muy difícil trabajar pigmentos. Porque tengo otra paleta de pigmentos. Y la mayoría de sombras de Jeffree Star, a la par como esta paleta, son pigmentos. Entonces, a lo que voy es, he trabajado con pigmentos, sí, por favor, no me taruguen, pero de verdad no sé, no me había costado tanto como juntarlos, no sé cómo decirlo. Miren, ya está cooperando más la sombra con la brocha, la verdad es que sí tenía como que una capa que no me permitía. Ahora voy a difuminar esta parte porque no la quiero así. Y para agarrar intensidad. Y para ir difuminando esta parte aquí. Oigan, no sé si esto va a quedar horrible. Ni modo, si queda horrible, por favor, perdónenme. Estoy tratando de hacer un maquillaje editorial. Y sacado de mis manos a último momento. Porque eso sí tengo que decirles, ¿eh? Cuando yo hago maquillajes más editoriales que me sacan too much de mi zona de confort. Procuro de verdad practicarlos, pero ahora sí que no tuve tiempo y la verdad quise hacerlo muy a la muy valiente, la verdad. A la muy a ver qué me sale, como todos los youtubers que han hecho reseña de esta paleta, que oigan, vamos a ser sinceros. Yo amo a Luis Torres, lo amo. Tengo años siguiéndolo de verdad. De hecho, soy fan de él desde antes. Y no por decir, ay, soy la única y original que lo sigue desde antes de ser famoso. No, ya lo conocía desde allá. Cuando él empezaba su carrera a hacer boom. Cuando él empezaba a maquillar a Anita. ¿Por qué lo empecé a seguir? No me acuerdo. Yo lo conocí en Instagram. Me está costando demasiado, vean mi dedo, trabajar este azul. Y estoy triste. Porque yo quería este azul como no tienen ni idea. Pero bueno, ahorita voy a hacer el corte con un hisopo y ¿cómo se llama? Agua micelar. Pero antes de eso, quiero poner la sombra o el topper este. Que el nombre lo voy a dejar aquí porque me cuesta un huevo pronunciarlo. Y este lo quiero poner justo en el lagrimal. Porque siento que hace un muy bonito... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Contraste? Aquí la neta ya estoy experimentando. A ver nada más si no la cago.
Y pues si la cago, ni modo, es maquillaje. Yo siempre lo he dicho. El maquillaje es para experimentar. Ventaja del maquillaje es que se lava la cara y listo, ya se cayó. Entonces, sí, chicas, a mí algo que sí me gusta mucho de la filosofía de Luis Torres es eso, ¿saben? Siento que incita mucho a su público a que les valga cacahuate, literalmente, si se saben maquillar o no, o bueno, lo que consideramos saberse maquillar. Él es así como de que, güey, o sea, la belleza es para todo el mundo y vamos, ¿no? O sea, no hay un solo estándar de belleza. Si me entender, tú date si tú quieres algo. Y qué padre, porque yo me acuerdo mucho, a mí me quedé también y soy muy fan de esa parte de decir, güey, neta, cualquiera se puede maquillar, neta. Como les dije, voy a limpiar con agua micelar, un poco aquí, voy a intentar limpiar, a ver si me sale como yo quiero y no me queda too much. Ay, no, no. Es que necesito como hacer más chiquito el hisopo. Pero bueno, ya lo remojé. Como ir limpiando así, ¿saben? No sé cómo decirlo, pero sí irle dando su forma redondeada. Neta es un güey súper chingón, súper cabrón. Neta, mis respetos. De hecho, yo también tengo súper fastidiado a mi esposo. De hecho, mi esposo el otro día lo soñó. Literalmente, gracias al lanzamiento y el bombardeo que hubo de pues sí, esta paleta, ¿no? Tanto así que mi esposo lo soñó, pero a lo que voy es que sí, no sé cómo decirlo, o sea, sí sé por qué el boom de Luis Torres, ¿saben? O sea, es un chingón, neta, mis respetos, ese vato, o sea, la edad que tiene y lo mucho que ha logrado a su corta edad, mis respetos. De hecho, a mí también me inspira un chingo, como yo creo a muchas de nosotros. No por nada es tan querido por la gente, pero no sé, yo siento que nunca hay que llegar a ese punto de idolatrar a la gente, ¿saben? Porque siento que por eso luego les pasa que hacen algo fuera de lo que deberían de hacer sus influencers o así. Y, güey, los cancelan horrible. O sea, hay cosas que si yo sí digo, no mames, si te pasaste de verga, estuvo súper imperdonable. Pero hay otras cosas que digo de que, güey, es que, no mames. O sea, los super idolatran cañón. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Como dicen por ahí. Cada quien. Y es que tengo una opinión impopular, pero siento que súper sí voy a ser funada, porque he visto que yo sé que Luis Torres y Rosie McMichael son súper, súper, súper amigos, pero en lo personal yo siento que Rosie McMichael ya va, o sea, neta, esa mujer, mis respetos, la quiero, o sea, la sigo, pues, desde hace años, desde que estaba en la clica, creo que se llamaba. Me encantaba ver sus videos de Eran las 4, neta, me super mega ultra fascinaban. Pero siento que Rosie en su momento era súper, súper, súper buena para maquillar, pero últimamente, ay, no me enfoca, ya me enfocó, pero estoy haciendo el delineado con esta brochita en morado, voy poco a poco trazando, ¿sí ven? Así poco a poco. Con una brochita angular intentando dar esa, vaya, precisión. Me está gustando porque al inicio no tenía pies ni cabeza esto, pero ya va tomando forma. Literalmente es el confía en el proceso. Thank you.
Ay, chicas, aquí es cuando me arrepiento de no depilarme la ceja, porque este corte quedaría más bonito sin la cejita ahí, pero pues, bueno. Oigan, tenía pensado hacer aquí un pequeño como cuerno, pero creo que por la falta de espacio en mi párpado no lo voy a hacer. Entonces me voy a ir directamente. Iban como dos cuernitos, pero creo que mejor no lo voy a hacer. Y lo voy a dejar así. Ahorita voy a limpiar esa parte y me voy a concentrar en delinearme aquí adentro. Que este delineado me da miedo y voy a ser sincera porque nunca lo he hecho de esta forma. O sea, me he delineado lagrimal claro, pero siempre rellenando ese hueco. Y el día de hoy no se rellena, entonces hay que tener mayor precisión en esta parte. Pero ya me callo porque quiero hacerlo bien. Pero oigan, solo voy a dejar esta línea así porque ahorita voy a limpiar aquí abajo y voy a terminar de hacerlo. Entonces, sí, por ahorita solo voy a hacer este. Oigan, chicas, ahorita voy a terminar de limpiar bien todo, pero quería intensificar este azul. Voy a ver si no la cago. De hecho, pueden ver que sí tienen mucho fallout estas sombras. Pero ya ni sé cómo aplicarlo. Según yo, con la brocha esta iba a ser mejor y lo voy a intentar porque quiero muy intenso ese color ahí. Oh, creo que sí, se está logrando. Entonces, vamos a hacerlo. Porque quiero tener mayor precisión, que a diferencia de con el dedo, quiero oscurecerlo mucho. Y les voy a ser bien, bien sincera. Están súper intensas las sombras, pero yo quiero más intensidad en ese delineado. Entonces lo que voy a hacer es un tipo delineado con esa sombra. Y les voy a ser bien honesta. Me duele raspar mi sombra, pero no hay de otra y pues el maquillaje se hizo posarse. Entonces, sí, chicas, espero que esto no quede nada más como un manchadero aquí y se esté viendo lindo, lindo. A mí me está gustando. Nunca había usado azul, eso debo admitirlo. Y voy a usar esta brochita. Para intentar difuminar. Ay, no, esta no era. Esta chiquitita para intentar difuminar ese azul hacia adentro. Sin comérmelo. Chicas, no les recomiendo de verdad, de verdad, de verdad que se jalen el párpado así. Pero yo me he dado cuenta que me ayuda mucho a veces a difuminar por mi tipo de ojo. Vean, ya difuminé muy rápido. Pero no es lo ideal porque se crean arrugas prematuras. Entonces sí, voy a limpiar y hacer lo que les dije del delineado y regresamos porque básicamente es casi todo lo que me voy a hacer. Sí, me gustó. Pero todavía no lo termino, nada más perfeccioné, vean. Según yo, igual a lo mejor y se ve un poquito checo, pero pues no sé si me veo como Úrsula, pero bueno, no importa. Creo que en persona se ve más bonito este topper que usé, a ver si en otras tomas se ve. Y pues nada, voy a hacerme la piel y todo lo demás, pestañas postizas y vendré de pozona. Chicas, ya terminé más o menos la piel. Voy a colocar este tono en la parte inferior de las pestañas. Shows Again se llama. Y lo voy a poner aquí en las pestañas inferiores y por abajito. Porque todavía me falta delinear. Pero bueno, se me va a acabar la memoria. Voy a cambiar de memoria y ahorita regreso. Oigan, chicas, ya me estaba terminando porque ya hice la piel. Y se me estaba olvidando
que les tenía que decir que me iba a poner. Nada más que no sé dónde dejé la pequeña brocha. La traía en la mano. Aquí está. Ya la hallé. Esta brochita, con esta brochita me puse el tono Shows Again. Y lo voy a poner aquí en toda la parte inferior de mis pestañas. Pero ojo, chicas, este lo voy a traer un poquito como por aquí para que se vea. Porque voy a poner la otra sombra, la que hemos usado, la que hemos estado usando, la de Nonstop, para dar un poco de color. Entonces quiero que esta se aprecie en el maquillaje aquí. ¿Qué tal? ¿Ven que ya tomó otra forma este maquillaje? Les digo, hay que confiar en el proceso. De verdad, estoy impactada con estas sombras. Porque por el precio, la verdad es que sí son de alta calidad. Mis respetos a Luis Torres y a Beauty Creations. Nada más que yo tengo una duda. Y quien llegue hasta esta parte del video lo va a saber. Hay una paleta de Beauty Creations que yo vi, porque cuando estuve investigando la paleta de Luis Torres, porque oigan, sí soy compradora compulsiva, pero siento que no soy tan pendeja para ser compradora compulsiva. Y ahí les va el porqué. Yo siempre, 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 antes de comprarme algo, suelo investigarlo mucho, la verdad. Ahora con esta brochita, con la misma que hicimos al inicio el delineado, voy a agarrar la misma sombra, la de Nonstop, y voy a ponerla abajo de las pestañitas para oscurecer un poco aquí. Antes de eso, chicas, por lo general suelo investigar un poco más acerca de los productos que quiero comprar. Y voy a ser bien sincera. Respecto a la vez pasada de la colección de Luis Torres, que hubo muy pocas piezas y que solo se vendió en línea, a menos que la pudieras comprar con revendedora. Pero oigan, fue una locura esa venta de esa paleta, bueno, de esa colección. Entonces, yo la verdad, por lo que vi que se cayó la página y luego lo que vi con la de Rosy McMichael, dije, lo más seguro es que esta colección también la saquen en tiendas físicas. Entonces dije, pero si no es así, yo no quiero estarme peleando en internet por comprar una paleta, la verdad. Entonces, pero la verdad, me gustaban varias sombras de la paleta de Luis Torres. Entonces sí estaba así como que un poco indecisa entre si me lo compraba o no, si me metía a pelearme en internet o no. Y la verdad es que al final terminé investigando la página de Beauty Creations y vi que hay una paleta para las que no quieren comprar la de Luis Torres. Y perdóname, Luisito, mejor no lo haga, compa. Pero esta paleta creo que sí vale también la pena. Lo único es que no tiene los toppers que tiene esta paleta, que vienen siendo los de aquí, estos dos. Y creo que, no sé, creo que esta sí la tiene. Igual ahorita les voy a poner la imagen para que ustedes lo vean. Le metí la uña una sombra. Déjenme me limpio. Y me quedé pensando y dije, ay Dios, y si mejor no me compro la de Luis Torres y me compro esta, porque básicamente es lo mismo, chicas. O sea, dije, ah, Luisito, yo sé que tú tienes que ganar, tienes que comer, mijo, pero no te daré nada. Lo que cuesta tu paleta, $600 aprox, me compro dos paletas de la otra. Entonces me quedaba así como que, oh. Pero yo quería la de Luis Torres, siendo sincera, por los toppers. Yo quería esos toppers que les mencioné ahorita, que les dije, trae todos los demás colores, según yo, menos esos toppers. Porque a mí me encantan ese tipo de sombras. Entonces ahí fue donde yo le dudé. ¿Para qué les miento? Yo le dudé. Dije, ¿y si no me compro la de Luis? Porque pues la verdad, el precio de la de Luis pues no es tan económico. O sea, me estoy terminando lagrimal, como les dije, hermanas. Vean, ay, se ve precioso este maquillaje. Estoy amando verdaderamente.
Entonces, total, que yo estaba indecisa entre si comprármela o no. Y pues, chicas, les tengo esta segunda opción de paleta. Por si ustedes, déjenme me concentro. Me voy a hacer ahora con el delineador que hice. ¿Qué tal, chicas? Oigan, ahorita les enseño el producto estrella, que es muy, muy viral con el que hago este tipo de delineados. Ustedes han de decir, la Fernanda tiene muchos delineadores en su Instagram, ¿verdad? Porque aquí casi como que no publico tanto maquillaje. Pero en él, chicuelas, esta es la verdadera receta para hacerse cualquier delineado que ustedes quieran. Nada más que sí, puede pasar esto. Se me corrió un poquito, pero no pasó nada. Alcancé a salvarlo. Pero sí, chicas. Perdón si de repente me voy del tema, pero es que, ay, oigan, o sea, estoy haciendo dos cosas a la vez y pues, no vea. No creo que todas tengamos esa capacidad. Pero no sé qué tan buena idea sea ponerme la sombra, ay, creo que se llama Jara, un poquito aquí, pero es que ya sería muy verde, es esta sombra. O lo intentamos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, sí, ni modo. Dijimos que el maquillaje es para... El maquillaje es para cagarla. No pasa nada. Sí le está dando otro pop de color muy, muy bonito. A ver, déjenme lo intensifico. Lo estoy tratando de unir con este. Oigan, se está viendo precioso, ¿eh? Me está gustando too much. ¿Ya lo vieron? Sí, ya se vio. ¡Ah! Sí se ve mejor así. Pero es que, ¿saben por qué no sabía si usarla? Siento que todo mundo ha hecho looks con estos tonos y ahora entiendo por qué. Y según yo, la Fernanda quiere ser algo diferente. Nada más que obviamente yo quería usar estos tonos porque, pues, claramente por estos tonos compré la paleta, ¿verdad? Y iba a ser muy incoherente de mi parte si no los usaba. Ay, claro que se ve precioso, claro que me gustó más y claro que fue buena idea. A ver, vean, es que con la brocha nomás no jala. Y es que vean mi dedo. Este súper pigmentado de mil sombras que he usado aquí. Es que esta sombra está... OMG. Súper hermosa. Ay, vuelvo a lo mismo, chicas. ¿Está preciosa esta colección? Sí. Si eres fan de Luis Torres, te la recomiendo, pues, súper sí. De hecho, yo creo que si eres fan de Luis Torres, ya la compraste. O sea, sí o sí ya la compraste. Entonces no tengo que decirte que vayas a comprártela. De hecho, eso me sacó mucho de onda que vi que está todavía disponible. O sea, nos hicieron creer que se iba a agotar como la vez pasada. No sé si sacaron sobreproducción. Pero yo estoy un poco enojada con ese tema. Pero ahorita lo comentaremos. Déjenme, me termino cejas, me pongo pestañas, un labial coquetón y ahorita regreso.